de los mismos productores que nos presentaron estas dos cintas que sin duda aumentaron nuestra fobia a los tiburones, 47 Meters Down y su secuela 47 Meters Down on Cage en 2017 y 2019 respectivamente, nos han traído Vértigo, una nueva e interesante propuesta dentro de esta misma línea conceptual, pero que intercambia las profundidades del mar por un escenario no apto para personas que sufren o sufrimos miedo irracional a las alturas. Una película que promete aumentar nuestra frecuencia cardíaca mientras acompañamos a nuestro par de protagonistas a escalar una torre metálica de más de 600 metros de altura. ¿Están preparados para el reto? Si la respuesta es sí, acompáñenme en este episodio reseña de Fall o Vértigo, por su título en español, en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa casi semanal dedicado al género del terror en sus diferentes presentaciones, a películas, series, documentales, etc. Un podcast cuyo principal objetivo es eso mismo, compartir con todos ustedes mi amor por el género. Mientras platicamos de estas nuevas producciones que se están estrenando recientemente y que, pues sí, su intención es generarnos miedo, ansiedad, perturbarnos y, como en el caso de Fall, mordernos las uñas. Así que no olviden que si este programa es de su agrado, pueden ayudarme mucho dándole un clic al botón de seguir en cualquiera que sea la plataforma que lo estén escuchando, y también pueden dejar una valorización, una puntuación en Spotify, un comentario o un me gusta en iVoox, y también pueden seguir las redes sociales del podcast que están listadas en la descripción de este episodio. Y ya dejando de lado la letanía y estilo comercial que todos los podcasters tienen que hacer para promocionar sus programas, pues vamos a estar hablando de esta cinta que, como en muchos de los casos, no estaba programada para el lineup de esta temporada. Fall, ya había visto el tráiler, estaba más o menos emocionado por verla. Me encantan estas películas clasificadas como survival horror, y una de sus actrices principales es una screen queen moderna a la que he seguido fielmente su carrera, por lo menos en los últimos 5 años, desde que estuvo en Halloween 2018. Así que espero que nadie me quiera colgar, porque tuve que sacar de lineup a la huérfana de First Kill para poderles platicar de Fall, de Vértigo, una cinta que, hasta donde tengo entendido, sí estuvo estrenándose en cines de Latinoamérica, o por lo menos en México sí vi que estuvo en cartelera en Cinépolis. Yo no tuve la experiencia de verla en cines y me arrepiento muchísimo, pero también estoy muy consciente que si esta película, viéndola desde la comodidad de mi hogar, me hizo sudar en frío, no sé qué hubiera pasado en esa sala de cine. Todo gracias a que, como seguramente ya se dieron cuenta, le tengo fobia a las alturas. Estar en edificios de gran altitud me provoca un vértigo inexplicable. Me caga volar, odio volar en avión, y para mí el despegue es la peor parte de tener que viajar y hacer uso de este medio de transporte. Un miedo que también fue potenciado gracias a Destino Final, a la primera, así que no culpo del todo a mi fobia a las alturas. Pero sí, todas esas actividades y hasta deportes extremos que involucran estar a muchos metros sobre el suelo, pues son impensables para mí, me provocan gran pánico y no, jamás haría ni salto en el bungee, ni paracaídas, nada de eso.
Por lo tanto, cuando me dispuse a ver Fall o Vértigo, ya estaba predispuesto a enfrentarme a uno de mis grandes miedos. Y creo fielmente que ese terreno ya lo tenía ganado desde un principio la película, sobre todo con personas que tanto como yo le tenemos fobia a las alturas. Entonces mis mayores dudas y hasta expectativas de Vértigo giraron en torno a cómo los realizadores iban a provocar ese mismo miedo en espectadores que no lo tienen, que no lo padecen de manera natural. Y en mi muy humilde e inexperta opinión, creo que la película sí lo llega a conseguir. Es una mezcla perfecta entre acción, aventura, tensión. Tiene un muy buen uso de efectos especiales computarizados mezclados con efectos prácticos. La ingeniería de la película está muy bien construida. Nunca llegué a restarle credibilidad a la historia que se me estaba contando. Es más, hasta sufrí junto a las protagonistas. Tuve estos pequeños momentos de interacción con la película para hacerles saber a estas chicas que todo lo que estaban haciendo estaba mal desde un principio y que pese a lo trillado y repetitivo que podría llegar a ser el survival horror, y aquí podríamos insertar cualquier película del subgénero, Vértigo logró mantener mi completo interés. La intensidad del filme va aumentando minuto a minuto y yo compré todo lo que se me estaba ofreciendo. Sí, hay cierto drama innecesario, hay situaciones que son cero factibles, momentos y secuencias que seguro personas que se dedican a estos deportes extremos de manera profesional se iban a reír a carcajadas por la estupidez de las decisiones que toman estas protagonistas, pero aún así yo las sigo recomendando. Horrible thing happened to you. I just want you to be able to move on with your life. Come here. It's coming up on a year. I have something that's planned, and I need a partner in crime. The B67 TV tower. I haven't climbed since... Becky, if you don't confront your fears, you are always going to be afraid. Let's do it. Let's climb your stupid tower. Oh, I'm so excited! Tell you again. I was really ripped. You're awesome. That is the Becky that we need for this trip. This is sick. Damn it, Hunter. What are you getting us into? Okay, so just stay behind me, one rung at a time. See? It's easy. You're doing great. Becky, you gotta come up here. Hey, trust me. Después de la trágica muerte de su esposo en un accidente de montaña, nuestra protagonista Becky, interpretada por Grace Caroline Curry, decide retirarse del alpinismo y en un esfuerzo para poder salvar a esta chica de la depresión y del trauma que está viviendo, aparte de severos problemas con el alcohol, su mejor amiga Hunter, interpretada por Virginia Gardner, le sugiere emprender un emocionante viaje a una torre de radio que está abandonada para poder escalarla y allí en la cima esparcir las cenizas de su esposo. Y aunque en teoría esta aventura pareciera de lo más normal e inofensiva, pues nuestras protagonistas van a vivir una oleada de eventos desafortunados que las harán arrepentirse de haber puesto un pie sobre esa torre de más de 600 metros de altura. Y bueno, Vértigo o Fall está dirigida por el americano Scott Mann, quien es mayormente conocido por sus cortometrajes y producciones del género de acción. Creo que su película más exitosa hasta el momento es esta protagonizada por
Dave Bautista, el legendario luchador de la WWE, quien aparte es ahora una estrella de Marvel gracias a sus participaciones en las películas de Guardianes de la Galaxia. Y si no me equivoco, la idea original de la película Vértigo surgió durante la filmación de esta cinta, The Final Score, del 2018, en el que estaban filmando una secuencia de acción. Dave Bautista tenía que, no sé si saltar de una motocicleta o algo por el estilo. Entonces estaban filmando desde lo alto de un edificio o de un estadio. Y a pesar de que contaban con todos los protocolos de seguridad habidos y por haber, el director y el cinematógrafo pues, se sentían inseguros, ¿no? Por estar arriesgándose a esa gran altura, haciendo su labor. Y desde ese momento empezaron las charlas para poder darle vida a una película que tratara de principio a fin sobre el miedo a las alturas. Un miedo universal, un miedo que casi todos tenemos en diferentes instancias, pero que existe ahí. Un miedo que ha sido minimizado, sobre todo en las películas de acción, donde vemos a estos grandes héroes lanzándose desde un edificio a otro, escalando rascacielos, aventándose de los paracaídas sin temor alguno. Por lo tanto, Mann tenía la certeza de que si quería reproducir esta película sobre el miedo a las alturas de una manera que nunca antes se había visto antes, pues lo tenía que hacer con una película de suspenso, con un thriller, una película de terror. Y así fue como se produjo el cortometraje en el que está basado Vértigo. Y años más tarde, pues lograron vender esta misma idea, pero en un formato de largometraje. Y obviamente para alargar la historia se tuvieron que agregar ciertas subtramas como el duelo que está viviendo el personaje de Becky, los pajarracos que están acechándolas en las alturas, y no recuerdo si el giro de tuerca que sucede antes del final de la película también fue agregado secundariamente, pero de lo que sí estaban seguros Mann y su equipo fue de mantener esta esencia de supervivencia, de lucha en contra de un miedo que todos padecemos, de vender una experiencia inmersiva en conjunto con los sonidos, las imágenes y las grandes actuaciones para que nosotros como espectadores viviéramos en carne propia lo emocionante que debe ser escalar una torre de esta altura y poder presenciar esos paisajes maravillosos y lo terrible que debe de ser, por supuesto, el quedarse varado ahí sin posibilidad de poder bajar. Sorpresivamente, la película utilizó muy poco CGI y pantallas verdes. Creo que se construyó ciertos fragmentos de la torre en los acantilados de una montaña de más de 600 metros de altura, tal y como se presenta en la película. No hubo ningún truco para las tomas exteriores, en realidad las chicas estaban filmando a esa altura. Las nubes, el sonido del viento, la luz solar fueron completamente reales, nada fue hecho por computadora. Ambas actrices protagonistas tuvieron sus stunt women, sus doblajes de cuerpo para las escenas de acción. Estuvieron también muy bien aseguradas por cables que obviamente fueron digitalmente borrados para el producto final. Grace Carolyn Curry comentó para una entrevista que la primera vez que subió a la torre rompió en llanto una vez llegando a la cima por el miedo, por la acumulación de la tensión al momento de estar actuando, que no existe ningún miedo ir escalando esa escalera infinita. Y sumándole a todos los inconvenientes que tuvieron que pasar el equipo y actores durante la filmación, el extremo calor que hubo, tuvieron que usar mascarillas porque fue una producción post-pandémica, pero ya saben que hasta este punto todavía sigue existiendo los protocolos de seguridad y usar mascarillas de manera obligatoria es uno de ellos. Aparte de las tormentas, las lluvias, las plagas de los insectos que detuvieron la filmación en ciertos momentos, definitivamente no fue nada sencilla la filmación de Vértigo. Y bueno, continuando con los datos de la producción,
T-Shop Productions fue la encargada de producir la película, los mismos productores de 47's Meters Down, esta película de tiburones protagonizada por Mandy Moore y Claire Holt. Y la encargada de distribuirla internacionalmente fue Lionsgate Films, a quien seguramente ubican por distribuir la saga completa de El Juego del Miedo, de Saw. El director de fotografía fue el español MacGregor, mejor conocido por la cinematografía de Vivarium, esta cinta thriller del 2019 protagonizada por Jesse Eisenberg e Imogen Poots. La musicalización de la película fue compuesta por Tim Despick, fragmento del score que ya pudieron escuchar al inicio del episodio, y la edición de la cinta fue llevada a cabo por Robert Hall. Y por último, en el reparto tenemos a Grace Caroline Curry, mejor conocida por sus papeles en las películas Shazam del 2019 y Annabelle la creación en el 2017. La Scream Queen Virginia Gardner interpreta a Hunter, y a ella seguramente la ubican por haber interpretado a Vicky, la niñera, en Halloween 2018, aparte de que tiene estelares en películas de terror como Starfish del 2018 y Tell Me How I Die del 2016. Jeffrey Dean Morgan, de la fama de The Walking Dead, interpreta al padre de Becky. Por último, tenemos a uno de los gemelos de Scream 2022, al actor Mason Gooding, interpretando al fallecido esposo de Becky. Y ahora sí, es momento de pasar al último segmento del episodio. Les advierto que es una reseña con full spoilers, por lo tanto, si aún no han visto la película, pues les recomiendo que le den pausa a este episodio. Sin más preámbulo, comenzamos con la reseña de Vértigo. The water is out there in that bag. We have 50 feet of rope. I think I can drop myself lower. Okay, I'm gonna jump onto the bag. Hunter, no! Hunter! Every hour that passes, the weaker we get. If anyone called 911, they'd be here by now. What is it that Dan used to say? If you're scared of dying, don't be afraid to live. La narración visual que nos ofrece Vértigo, por muy genérica y de manual que se llega a sentir en algunos momentos, al final siento que sí consigue su objetivo principal, nos vende esta ilusión de estar atrapados a pesar de la inmensidad de su escenario, ese hermoso paisaje de los desiertos de California que tenemos como fondo. Irónicamente, la película nos hace sentir con una claustrofobia inexplicable. Hay ansiedad, hay hasta deshidratación, te sudan las manos al ver a estas chicas en esta situación tan fuera de lo común. La simple cinematografía hace maravillas para situarnos en los zapatos de Becky y de Hunter. Gracias a la cinematografía y al diseño sonoro, podemos sentir estos fuertes vientos que parecen impedir que estas chicas puedan escalar sin ningún problema. Se llegan a sentir las vibraciones, tenemos encuadres que nos muestran estas malas condiciones en las que se encuentra la torre, y parece que no se puede evitar la tragedia. La película utiliza muy bien el recurso del foreshadowing y se nos va anticipando y creando esta tensión, mostrándonos todos esos pequeños detalles que pueden llegar a salir mal y dejar a estas chicas en una situación real de peligro. Y sinceramente, Fall lo tiene todo a su favor para complacer al fanático del horror por excelencia. Las amenazas están a la orden del día, la falta de alimento, el cansancio, hay heridas expuestas y hasta tenemos esas breves pinceladas de Monster Movie con los pajarracos que están queriendo devorarlas. Es el tipo de película de terror que complementa muy bien la dinámica y las emociones de los personajes,
con el terror en cuestión, el terror externo. Hay 10.000 maneras en las que estas chicas podrían morir y aún así te mantiene esperanzado, interesado en verlas sobrevivir. Las interpretaciones por parte de ambas actrices me parecieron muy correctas, omitiendo un poco el melodrama que existe y estas revelaciones de que Hunter tenía un pasado o como amoroso con el ex esposo de Becky, el fallecido ex esposo de Becky. Una subtrama que sinceramente se me hizo muy innecesaria, pero lejos de ello, pues tenemos una excelente dinámica entre ambas. Recordemos que son los únicos dos personajes que prevalecen durante toda la duración de la película y aún así consiguen sostenerla y darle una buena intensidad a los dos personajes. Grace Carolyn Curry y Virginia Garner tienen la suficiente presencia escénica para sobrellevar el filme de principio a fin, aunque mi balanza siempre estuvo mayormente inclinada hacia Hunter, hacia el personaje interpretado por Virginia Garner, porque lejos de ser el más divertido, me encantó ver su determinación, me encantó ver la que tiene este canal de YouTube, que también le sirve como máscara, ¿no?, para ocultar su duelo y su sufrimiento por la muerte del ex querer. Tiene muchos dotes de líder, protagoniza los mejores momentos de la película y cuando nos damos cuenta resulta que su cuerpo ha estado gran parte del metraje ahí sin vida, ya que no sobrevive a ese primer percance que tienen al momento de querer salvar la mochila con el agua. Un giro de tuerca que estoy 100% seguro sucede lo mismo en 47 Meters Down. Y disculpen si no han visto esa película, pero creo que el personaje de la hermana de Mandy Moore también resulta que ha estado muerta durante gran parte del filme y la ha alucinado por la falta de oxigenación. Espero estar en lo correcto. Y si comenzamos a hablar de la condición física que tienen estos personajes, Y resulta increíble esa resistencia que tienen. Parece que estamos viendo un capítulo de American Ninja Warrior o esta versión en al menos en México, que era creo que el hexatlón. Hagan de cuenta que estamos viendo estas acrobacias increíbles combinadas con situaciones de vida o muerte. Es decir, aquí si llegaran a tropezar o a caer, pues les espera una caída libre de más de 600 metros de altura. Se reconoce fuertemente todo el trabajo físico que tuvieron que hacer ambas actrices y también la coordinación de las escenas de acción, a las actrices o Stone Women que en ciertos momentos tuvieron que relevar a las actrices, a Virginia y a Caroline, para filmar, no sé, momentos y secuencias donde se requería mayor precisión o un nivel más alto de peligro al momento de hacerlas, de realizarlas. Todas esas secuencias de acción y tomas externas me parecieron brutales, e incluso más de lo que estaba esperando. Recuerdo haber visto ese primer teaser que estuvo circulando en Twitter ya hace varios meses atrás. Y sí, esos primeros, no sé, 15-20 segundos que logramos ver de Fall, pues me dejaron ya ansioso, con las manos sudadas, por, les digo, mi mismo miedo a las alturas. Pero nunca pensé que lograran multiplicar ese mismo miedo durante más de hora y media. Para mí sí ha sido toda una experiencia demencial que solo puedo experimentar gracias a la magia del cine. Y sí, la propuesta que tiene Vértigo es más que correcta. Pero si nos remitimos a los errores que tiene, pues sí se cometen varios y varios imperdonables. Por ejemplo, hay muchas escenas en específico que sabemos que van a regresar a ser importantes en algún punto de la película. Como lo del anillo de bodas, como el hack este que tienen para cargar el celular quitando la bombilla de la lámpara. También el brasier que trae Hunter, que es como un push-up brasier que tiene como bastante relleno. Obviamente se usa esto, o sea, no, nada es casualidad. Hacen demasiado uso de la anticipación que
llega un punto en el que se siente todo predecible. Aparte de la infinidad de decisiones, de malas decisiones que toman las chicas con respecto al viaje, no decirle a nadie, no avisarle a algún amigo o algún conocido, o incluso al propio padre de Becky, no llevan ningún alimento. La forma en la cual intentan mandar esos mensajes de texto de ayuda o cargar una publicación de Instagram no tiene nada de sentido porque es imposible. No funciona de esa manera. Hay que darle un refresh al mensaje o a la publicación una vez que se tenga ya la señal. No es automático. El final tampoco fue de mi agrado, pero termino aceptándolo. Recordemos que estamos tratando con una estructura completa de survival horror y hasta el mismo nombre nos lo indica. Su finalidad es que algún personaje llegue a sobrevivir y aquí conseguimos tener a una superviviente. Así que ahí lo tienen, amigos. Vértigo es una gran sorpresa de este 2022 que nunca imaginé que me fuera a gustar tanto, que me provocó mucha ansiedad, que tiene un excelente juego de cámaras, grandes actuaciones, un diseño de sonido sobresaliente, grandes secuencias y momentos de acción que sí tendrá a lo mejor un mensaje un tanto superficial y un argumento relativamente simple. Su relato con respecto al enfrentarse a estos miedos y fobias me parece muy efectivo. Es un filme de mediano presupuesto que logra conseguir una calidad de producción que supera a la media. Tiene un subtexto de moralidad, hay drama juvenil, tiene horror, tensión y mucha angustia. Y lo más importante es que tiene el sello de garantía del podcast. Y es así como llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo el hacerlo. Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio, una nueva película que estoy casi seguro será Pearl, protagonizada por la Scream Queen del momento, la guapísima Mia Goth. Una película que estoy muy emocionado por ver. Precuela de X de Ty West. Una cinta que acaparó toda mi atención a principios de este año. Que tengan una excelente semana. Bye.